Ingresamos de esta manera al cuarto y último segmento. Sistematización de suelos y aguas en Sinsacate. La importante decisión de un productor para salvar el campo y recuperar su producción. Vemos el informe. Acá estamos en un establecimiento que está a 15 kilómetros al noreste de Jesús María. Aquí ha habido soja y en este momento está sembrado con trigo. Alrededor de 5 años me parece aproximadamente, fue cuando se lleva la escuela, digamos, que teníamos a la vera del campo, las correntadas que había llovido bastante, digamos, arriba de la sierra, y se lleva a la escuela y hizo un montón de cárcavas, y de ahí arrancamos ya con la idea de empezar, porque vimos que la problemática era muy, muy complicada. Acá en el campo de Pereira, digamos, se están construyendo, ya hay un trabajo de base hecho para el establecimiento madre, digamos, que es la Margarita, que tiene un proyecto presentado sobre 750 hectáreas. De esas 750 hectáreas están sistematizadas la mitad. Lo que pasa es que ahora Fabio, al adquirir e incorporar este nuevo campo que está ubicado aguas arriba, decidió alterar el plan de ejecución de obra, pasando a trabajar en este campo que está aguas arriba. Entonces, de esa forma, la mitigación del problema en este campo de aguas arriba no solamente mejora el trabajo en la Margarita, sino el de todos los vecinos que están ubicados abajo. Los resultados que hemos estado viendo en estos 5 años en el campo nuestro, digamos, son buenos. Lo que pasa es que acá hay que entrar a concientizar a la gente que hay que hacer todo trabajo aguas arriba, porque todo lo que hagamos acá abajo, si no hay una concientización desde arriba, digamos, con dique, con todo, es muy difícil frenar el agua acá abajo. Por eso, en este campo, en este momento, lo que estamos haciendo es la construcción de 25 kilómetros de terraza con los canales de desagüe correspondientes, que van a permitir, el almacenamiento más importante de agua a través del trabajo de las terrazas, y va a permitir restablecer los cauces, recuperando una serie de canalículos y canales que había en el campo y que deterioraban sensiblemente la capacidad productiva de este predio. Y hoy en día ya las curvas que se están haciendo son bastante planas, digamos, y entonces sí se puede trabajar con un poquito de cuidado más que en un campo plano, pero se fumiga, se trilla sin ningún tipo de problema. Y el costo-beneficio, dicen que en el término de 3 años recuperan la inversión, porque queda más cantidad de agua en el campo, digamos, y eso se transforma también en kilos de más. Tenemos que estar todo hermanado, porque si no estamos hermanados es muy difícil llegar a resultados óptimos. Yo estoy muy de acuerdo, creo que se tiene que hacer porque es indispensable para el medio ambiente, digamos.